Y lo estoy haciendo horrible porque la otra vez ni me tocó. Este evento sí que lo estoy haciendo mal. Y aquí creo que había... Vale, la máscara de gas que necesitamos para el principio. Así que ahora tenemos que volver con la nave a la jungla del principio. Vale, operamos la mierda esta. Nos dan el disquete, que no me acuerdo ahora mismo para qué servía. Ah, estos eran los datos, eran vitales para la partida. O sea, tenemos que venir a por esto 100%. ¡Oh, el... Buah, de puta madre, el Dinofile! Ya tenemos todos los Dinofiles. Sabía yo que estaba por aquí, me cago en la puta. Vale, vamos a... Aparte de... Bueno, ya lo estoy viendo. De curaciones vamos de puta madre. Así que tampoco... Y me hubiera llevado daño de esos bichos. Así que pasando. Pasamos la escenita. Hostia. Vale, ahora... Lo del tanque. Vale, vale, vale. Esto no era muy difícil, pero... No veo dónde tengo la torreta, tío. Sí, gente. Tenemos que manejar un puto tanque. Y lo estoy haciendo horrible porque la otra vez ni me tocó. Este evento sí que lo estoy haciendo mal. Pero muy mal además. Con el botón de arma secundaria le tiramos unas cegadoras. Y con el de ataque normal le damos con la torreta. Espero que no me mate. Vale, lo estoy haciendo horrible, ¿eh? Me queda un toque. Me queda un toque. Vamos, 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 vamos. Creo que es el final ya. Sí, joder, me lo he pasado con un toque. Lo he hecho bastante mal esta. Lo he hecho muy, muy, muy mal. He sobrevivido con un toque. Pero bueno, bien hasta lo que ven acaba. Y ha acabado bien. Así que podemos continuar. Y aquí creo que había... Vale, la máscara de gas que necesitamos para el principio. Así que ahora tenemos que volver con la nave a la jungla del principio. Y vamos a ir al silo de misiles, que es la parte final del juego. O sea que nos queda nada y menos ya para acabar. Y ahora vamos a comprar... Ahora sí que tenemos que comprar unas cosillas. Juraría que necesitábamos esto, pero no lo voy a comprar. Vamos a comprar, vale, de medkits, vamos de puta madre. Vamos a comprar cartuchos, de hecho al final nos van a sobrar los puntos. O sea, yo creía que nos iban a faltar los puntos, pero al final nos están sobrando. Vamos a llenar esto, voy a dejar de perder tiempo. Y como digo siempre, si debería grabar en... O sea, si hay que grabar en algún momento debería ser ahora. Pero no voy a grabar. Se me estaba olvidando. Podríamos pillar esto, que es importante, que nos aumenta el tiempo de combo. No voy a perder más tiempo. Pero voy a pillar la armadura. La otra, en mi otra partida, pillé la tarjeta para aumentar lo del combo, para que nos den más puntos y demás. Y no pillé el blindaje. Y al final sale más rentable el blindaje que lo del combo, porque es la zona final del juego y no vamos a farmear. Así que bueno, nos vamos a la jungla con nuestro nuevo chaleco, con el que vamos a aguantar bastante más daño. Hostia, tenía que viajar a la otra zona, qué putada. No, espera. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? No, vale, tenía que... Joder, sí, gilipollas. Tenía que darle a viajar desde aquí, o sea, nos envían directamente a la cabina, pero no nos envían a la jungla, le tenemos que dar nosotros a viajar. Aún así voy a hablar con este, a ver qué me dice. Vale. Ha dicho, there's only one more place, o sea, el silo de misiles. O sea que tenemos que viajar a la jungla.
y de la jungla vamos a ir por la zona por donde están las plantas venenosas. Vamos a bajar las escaleras, que antes no pudimos, en una intersección que os dije que no se podía, con la máscara de gas, y vamos a acceder a la zona final del juego. Y creo que voy muy bien de tiempo. Ahora sí que sí. Oh, no sé si voy muy bien o muy mal, no sé, ni puta idea. Por el tiempo, por la hora que es, yo diría que me queda 50 minutos. Y creo que esta zona final me la puedo pasar en 50 minutos. No debería estar peleando contra este. Uff, me he salvado por la animación de la puerta. Creo que la puerta por la que tenemos que ir es por la de la derecha. Voy a tener que gastar un poco de tiempo en mirar el mapa. De hecho, tenemos que ir a... por la research fase... Ah, no, vale, sí, vamos bien. Joder, no había visto el silo de misiles, coño. Vale, vamos bien por aquí. Más cojonudo por aquí. Lo único que creo que me estoy dejando algún dinofile, voy a perder un poco de tiempo mirando esto. Son, me parece que 11 en total. Tengo, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me falta uno. Y el último está en la zona final del juego, o sea que sí, los tenemos todos y el último creo que sé dónde está al 100%. Así que... mierda, creía que solo había uno. Así que los dinofiles me estoy asegurando de que los vamos a tener absolutamente todos. Lo único que esto lo estoy haciendo horrible. Vale, pasamos del siguiente enemigo. Vamos a subir rápido. Ahora nos interesa la velocidad, más que matar enemigos, porque ya no vamos a necesitar muchos puntos de aquí al final. Ya tenemos prácticamente todo lo que necesitábamos. De hecho, creo que tenemos todo lo que necesitábamos, salvo que vamos a tener que recargar y tal. Vale, vamos a pasar rápido por aquí sin matar ningún enemigo más, que no nos hace falta. Y en la intersección vamos a ponernos la máscara del gas y vamos a acceder a la zona nueva, al silo de misiles. Aquí voy haciendo prefire porque bastante mejor. Aparte tenemos munición de sobra. Y aquí está la intersección, así que voy a ir rápido, aunque me vengan enemigos. Y bajamos por esta zona que antes estaba prohibida. Nos ponemos la máscara de gas y vamos a avanzar. Seguro que se me nota ya la voz jodida de llevar 3 horas seguidas entre el puto calor y no parar de hablar y estar concentrado y demás. Uf, estoy un poco en la mierda. A ver si en la siguiente puerta me da tiempo a... hostia, ¿dónde estoy? Ah, aquí. A ver si me da tiempo en la siguiente puerta a echar un traguito de agua, que me va haciendo mucha falta ya. Cojonudo. Vale, más o menos. Y, espera, el dinofile estaba por aquí, creo. Juraría que el dinofile estaba por aquí, pero no me lo quiero perder. Bueno, como solo hemos grabado una vez, me voy a permitir, ahora sí que sí, por si acaso me mata el boss final o algo, me voy a permitir grabar, ya que creo que con 2 grabaciones todavía... ¡Ah! Y llevamos 1 hora 56, o sea que me queda todavía más de 1 hora y media para pasármelo. O sea, estoy haciendo un tiempo cojonudo, ¿eh? Estoy haciendo un tiempo cojonudo al final. Y eso que... o sea, un speedrunner seguro que se lo pasa en 10 minutos.
bueno, tampoco, igual no, no tampoco, pero alguien que solo sepa el 100% de memoria, haga lo mejor en movimientos y no tarde tanto en los menús, imaginaos lo que sería capaz de hacer aquí. Vale, llevamos dos grabaciones, de hecho es una putada haber gastado la primera grabación a los 4 minutos de partida, pero bueno, gastamos la segunda a las 2 horas y tenemos hora y media, según calculé yo, para hacer toda la zona final del juego. O sea, nos va a sobrar mucho tiempo. Lo que me mosquea es dónde está el último Dinofile, tío. Porque me sonaba que estaba en la... en la sala anterior. Y en la sala anterior no lo he encontrado. Aquí hacer prefire es lo mejor. Tenemos balas de sobra y el arma es potente, así que vamos haciendo prefire. Y disparando a ciegas y tal, porque no lo podemos permitir. Vale, y voy a ver si tengo que encontrar el último Dinofile, porque está aquí en el silo de misiles, pero no sé exactamente dónde. Vale, nos llevamos unos puntillos por no recibir daño, que igual no vienen bien. Y... aquí igual me suena... Tiene que ser por aquí. Vale, operamos la mierda esta, nos dan el disquete, que no me acuerdo ahora mismo para qué servía. Ah, estos eran los datos, eran vitales para la partida. O sea, tenemos que venir a por esto 100%. ¡Oh, el... ¡Buah, de puta madre, el Dinofile! Ya tenemos todos los Dinofiles, sabía yo que estaba por aquí, me cago en la puta. Ya tenemos todos los Dinofiles, ya tenemos el objeto que, bueno, cuando veamos en la serie en la que vamos a ver la historia ya veremos para qué sirve eso.